Me comunica la señora Silvia Risco, la responsable de INADI en la provincia, sobre el hecho ocurrido en este lugar. Lógicamente vine a acompañarla, a solidarizarme, a manifestar un enérgico repudio en este actuar de seguramente de estas personas que tendremos que investigar y determinar. Un país democrático, en una provincia democrática, en un instituto justamente que lucha por la igualdad de oportunidades de todas las personas, que esto haya ocurrido es un llamado de atención que no debemos dejarlo pasar. Así que vine a ponerme a disposición tanto de ella como de las autoridades de la Policía Federal que están interviniendo en el caso, de facilitarle todo lo que sea necesario para que la investigación sea mucho más rápida, eficiente y podamos tener resultados lo más pronto posible. Silvia considera un amedrentamiento, digamos. Tiene muchas características, vamos a esperar lo que determina la investigación, pero sí, tuvimos acceso al escenario, si se quiere, en el lugar y vemos que tiene toda una característica como uno le suele decir en la jerga popular, de un apriete, de amedrentamiento, de mostrar algunas otras cosas que están muy fuera de la ley, ¿no? Entonces, bueno. Gobernador, ¿cómo toma el hecho de que encontró sobre el escritorio un cuchillo la directora Linares? No, por eso, esto es lo que hablábamos recién. Este es un mensaje nefasto, es un mensaje con un tinte extremadamente duro, sobre todo teniendo en cuenta las características de este lugar, ¿no? Un lugar del derecho humano, un lugar de la institución. Es un ataque hacia una institución que trabaja sobre los derechos humanos y la igualdad de oportunidades de las personas. Y alguien más, por eso me solidarizo con Silvia Risco, porque es ella la responsable de todo esto y es hacia su persona. ¿Dañaron expediente, computadoras? No, todavía no puedo afirmar cuál es el resultado de la investigación. Está la policía haciendo los trámites de rigor que corresponde. Serán ellos los responsables de informar y de comunicar. Y también tienen la responsable de INADI acá en la provincia.